La viene buscando ahora el jugador Gago. La pone muy bien para Carlitos. Carlitos que le abre para Peruzzi. La para Peruzzi, la pone en el área. Ahí está Carlitos, Carlitos, Carlitos. Se acomodó Carlitos. Qué bien se frenó. Pasó de largo su marcador dos veces. Vino el centro. ¡Gol! ¡Centurión! ¡Gol! Centurión, en una magnífica jugada del mejor jugador de Boca, quizá del mejor jugador del fútbol argentino, el aclamado por los hinchas, Carlos Tevez, se fue para un lado, lo hizo pasar de largo, se fue para el otro y lo hizo pasar de largo otra vez, metió el centro letal, apareció la pierna estirada de Centurión, que de la mano de Carlos Tevez, toda la vuelta, vamos a ver, notable jugada, notable asistencia de Carlitos, lo definió Centurión, Boca 1, Colón 0, 9 minutos duró la resistencia sabalera, lo gana Boca con la aparición de su estrella y el gol de Centurión. Si antes del partido y con ingresando Boca a la cancha le pedían a Carlos que se quede, ahora después de esta jugada más le van a pedir. Pero quiero destacar algo sublime para el fútbol, sublime. Hizo una jugada Carlos Tevez que hacía muchísimo tiempo que no lo veía. En una baldosa, esa frase es vieja, pero hizo una jugada de gol en una baldosa. Hubo algo de torpeza del marcador, pero la genialidad de Tevez tapó todo. Pato, lo dijimos antes de empezar, ¿no? ¿Cuál era una de las claves del partido? Si lo perdés a Tevez, fuiste. Y lo perdieron. Tevez, que estaba volcado a la izquierda, aparece por derecha. Nadie lo encontró, llega solo al área. Ahí la pisa dos veces y hace lo que hace Tevez, ¿no? Vos decías que no lo van a dejar ir. Yo creo que no lo van a dejar salir de la cancha hoy. Cuarto gol de Centurión en el campeonato, que de la mano de Tevez, toda la vuelta vamos a dar, dijeron. Allí está el lateral, viene buscándola Fidencio Oviedo, se da vuelta, Oviedo toca hacia atrás para Guillermo Ortiz, pelotazo largo, va para Ceballos, la paró Ceballos, se la llevó, sigue Ceballos frente a la marca de Centurión, la va tocando para Silva, se la lleva Silva, va a meter el pase al área, vino el centro, un cabezazo de Colón, Leguizamón, gol de Colón, Leguizamón de cabeza, bárbaro cabezazo abajo sobre el palo derecho de Werner, que podía haber hecho algo más para impedir el gol sabalero, que pasó por debajo del cuerpo al arquero tras un gran centro de Nicolás Alexis Silva. Abajo el cabezazo de Leguizamón, bien de goleador. Boca 1, Colón de Santa Fe 1, Leguizamón. Se viene Boca por el segundo, atención, le adelantó mucho y se quedó con la pelota Brown, un rebote y al córner, chocó violentamente con Pavón, quedó sentido el arquero. ¿Cómo demarcan los defectos a Boca? Pelota cruzada, el gran problema que ha tenido Boca en este semestre, y aparte ya se había visto, Bergini cuando sale lejos del área se gana la amarilla. Piden el cambio de Brown. Izaurralde también. Izaurralde sale fuera del área y queda pagando. En el medio de dos defensores, cabeceó Leguizamón con mucha facilidad. Qué complicado. Mirá, qué importante que es Peruzzi en ataque para Boca, porque le da opciones a la derecha, sobre la derecha. O decía, se está jugando sobre la derecha. Ahora, qué complicado que es Peruzzi en defensa. ¿Cómo te complica? Porque no cierra, no salta a cabecear. Esa pelota era para él, pero no llegó. Ganó Central en Córdoba, de pálida actuación Belgrano, ¿no? En este semestre en el que acaba de jugar su último partido, como mencionaba Jorge Godoy, Juan Carlos Olavae, de 40 años, se retiró a la misma edad tuya, Pato, ¿no? Sí, aparte en un rendimiento muy bueno que ha tenido en los últimos años, no hablemos de semestre. ¡Atención, que regaló la pelota con el pivote! ¡Gol!
no aprovechar semejante regalo? Ya de por sí cuesta ver cara a Boca cuando va al ataque. En este caso, un hierro defensivo provoca que Tevez, mirando fijo la pelota, vio que le llegaba ese muy mal rechazo, una desatención del fondo sabanero, el rechazo de Ortiz, la pelota que le quedó mansa a Carlos Tevez, y Colón regaló el segundo gol de Boca. Se conmueve la Bombonera, Boca 2, Colón 1, y Carlitos el gol. Boca ataca y te lastima, y si te da un regalito para fin de año, mucho mejor. Este tipo de equipos grandes y jugadores fenomenales no te perdonan. Más allá del regalo, Pato, hay que destacar otra vez a Tevez, que se juega, se pone a veces de doble nueve, juega de punta. No lo ven, nadie está pensando dónde está Tevez. No lo ven, y entonces siempre aparece solo. Dice una cosa de grande, ¿eh? Le pegó de primera, por eso hizo el gol. Si la paraba, no la atoraba. Pero la pregunta es, ¿por qué no había un defensor? ¿Por qué está Tevez solo y no hay un defensor de Colón? Con la famosa rotación. Rota y juega bien. Carlitos es de Boca no se va, quinto gol en el campeonato. El negro Fontana Rosa le hubiera dicho a Tevez, no te vayas, campeón. Va sacando la pelota desde el fondo el jugador Insaurralde, pica y se la lleva Bou. Atentos con Bou, se va rumbo al área. Bou, se acomodó, le pegó. Increíble, afuera. Al corre la tapa Brown. Parecía que definía bien Bou, pero la pelota rebotó en el cuerpo de Brown. Para mí es córner, por más que quiere saque de arco, no sé por qué protesta. La pelota rebotó en el arquero, y cuando venía Tevez para definir, la pelota ya se había ido afuera, y por eso hay córner para Boca. Ya voy con Rubinstein, con K, se viene el Olimpo River, pero aquí Boca va por el tercero con Pablo Pérez. Una jugada bárbara, ¿eh? Cómo se la llevó Bou. Quiso definir y estuvo muy cerca. El córner de Pablo Pérez en la esquina derecha. Va a venir entonces el derechazo rumbo al área. Vino el centro. Primer palo, la pelota rechazada. Le quedó a Gago, le pegó. Rebotó la pelota, increíble. Le quedó a Carlito, le pegó, rebotó otra vez. Le quedó Centurión. ¡Gol! Un rebote en la puerta del área, le quedó a Gago y rebotó, le quedó a Tevez y rebotó, y después le quedó a Centurión, y Centurión con un rechazo tremendo la clavó en el ángulo. Imposible el esfuerzo de Brown, que fue figura. Boca comienza a demoler a goles a Colón, que quería empatarlo, pero ve el tercero de Boca en su valla. Boca 3, Colón 1, golazo de Centurión, era 3-1, y el tercero fue vencido, Centurión, una de las figuras del partido, para comenzar a sentenciar la punta del campeonato antes del receso. Hay que estar en la piel de Brown, primero, porque tiene que enfrentar a este Boca, que es ofensivo, y segundo, que él sabe que son todos mano a mano. Recién Boca no le dejó salir del área central, lo arrinconó y lo lastimó. Mete gol, entra, era. Patea uno, rebota. Pobre Brown, ni con las tortitas negras, ni con la medialuna, ni con toda la factura, ni con toda la panadería la podía sacar ya. Y a propósito de, bueno, en relación con el cambio de Bou, ¿no? En principio habría que decir que se ve que el mellizo escucha Radio Nacional, ¿no? Porque se lo estuvimos marcando desde el primer tiempo. El único cambio que podía hacer Boca era ese. Pero por otro lado, poner a Sebastián Pérez en lugar de Walter Bou, un volante de contención como Sebastián Pérez, es que Boca ahora va a aprovechar el contraataque, obviamente. Ahí le tiene Pavón, se acomoda, le pegó. De Pavón, impresionante, en la puerta del área, unos metros atrás, le pegó
un rechazo seco, furibundo, increíble, impresionante lo de Cristian Pavón, y nada podía ser, ni uno, ni dos, ni tres, ni una docena de facturas Brown, porque el impulso de Pavón fue tremendo, el arquero apenas lo vio pasar, y Boca redondea otra goleada mayúscula frente al conjunto sabalero. En este caso, Boca es letal, es implacable de local. Pavón le rompió el arco a Brown. Boca 4, Colón 1. ¡Qué golazo de Pavón! En 10 minutos, Gustavo, la misma intención tuvo Pavón. Una gran atajada de Brown, salvó el córner. Insistió en la misma distancia, casi la misma jugada, y lo vulneró, no tiene nada que hacer. Voy a decir una frase osística en este caso. Da toda la sensación que Colón bajó la guardia. Viene el centro, atención, el cabezazo afuera, desviado por parte de Dalla Costa. Hay saque de meta que favorece a Boca, que va a ganar su partido sin problema frente a Colón. Y se viene la ovación, la gran ovación de la noche. Esta sí tenemos que escucharla pleno, amigo Raúl Urtasun, que puede ser o no la despedida del mejor jugador del fútbol argentino, de nuestro fútbol doméstico en la actualidad, sin duda alguna. Ustedes escuchan la despedida de Tevez, por lo menos de este partido. Increíble, ¿no?, cómo ha ingresado ese hincha que se arroja hacia Tevez, lo abraza. Carlitos Tevez sale de la cancha, una ovación para el mejor jugador de Boca, para el que volvió para darle realce al juego de Boca, lo abraza allí. Ahí está el canto, Sabino Solís. Buen abrazo con el técnico. Se abraza Carlitos, que de la mano de Carlos Tevez la vuelta vamos a dar. El público de Boca le brinda de alguna manera su homenaje a Carlitos. Con todos en el banco de los suplentes de Boca. ¿Será el último? Sí, ¿no? Esto no es un reemplazo común en un partido cualquiera, que entra uno y sale otro, sino que es una despedida, evidentemente es una despedida. Y nosotros vamos también virtiendo los últimos conceptos para darle camino directo a Martín Rubinstein, a Daniela Katz y a Maxi Grillo para el fútbol de Olimpo 1, River 0, Pato. Me gustó lo de Boca, ¿por qué? Porque manejó el partido, tuvo tenencia, y todos sabemos qué es lo que pide Barros de Chiloto. Si yo tengo la plata, juego yo y no juega el rival. Lo termina Laverni. Lo terminó Laverni, perfecto. Sin más descuento, Boca goleó 4-1 a Colón de Santa Fe. La despedida, con muchos aplausos, tiene que ver con Tevez. Tevez ha sido la atracción de este partido. Y no es que simplemente estuvo en la cancha. Fue decisivo cuando Boca lo necesitaba en ese primer tiempo. En una jugada fantástica, autor de la asistencia para el primer gol de Centurión, y otra que fue un aprovechamiento integral del hierro de un rival para con el arco vacío definir de primera. Boca 4, Colón 1, con uno de Carlitos, con dos de Centurión, con un golazo tremendo de Pavón. Había empatado Leguizamón en una jugada lejana del primer tiempo. Boca ha triturado a Colón y Boca termina el año como sólido puntero de este campeonato. Conceptos finales breves del Pato Fillol y de Carlos Ares. Más no se le podía pedir a Boca, más no se le podía pedir a Carlos Tevez, más no se le puede pedir a esta hinchada que se puso de pie para despedir a su ídolo. De pie, señores, porque se va Carlos Tevez, se va uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, uno de los mejores jugadores de la historia de Boca, y hay que hacerle este reconocimiento. Lo lamentaremos si efectivamente se concreta, pero esto es una despedida. Nadie se abraza así, nadie se emociona así, si no se está yendo definitivamente. Carlitos, el cierre de nuestra transmisión desde aquí. Un gran abrazo, gracias Pato y Carlos por haber compartido este año futbolístico que tuvo muchas emociones. Esta, la última que nos queda en lo que puede ser la despedida definitiva de Carlitos de Boca y del fútbol de la Argentina. Gracias a Leandro Rojas y a Raúl Urtasun que nos han puesto en el aire. Jorge Godoy que queda con toda la información, pero los relatos de Martín Rubinstein, los comentarios de Daniel Acad y todos los apuntes de Maxi Grillo para Olimpo 1, River.
River 0 acá. Acá Boca le ganó contundentemente a Colón 4-1 y termina el año como puntero del campeonato.